Ahí nomás. ¿Ok? Y con este hilo vas a tener que sacar un cubito de hielo. Solo un cubito de hielo. ¿Me hago entender? De ahí tienes que sacar un cubo de hielo con el hilo. ¿Cómo? No sé. A ver, piensa. Yo aquí como pensando, te tengo una pregunta. A ver, colócame cuidado. ¿Con cuál de mis amigas te gustaría pasar una noche romántica? ¿Eso qué le pasó? Reto del día. Vamos, hace rato no hacíamos reto, así que vamos. Ay, yo pensé que vamos, lo había olvidado. Vamos, y siéntate ahí, por favor. Siéntate ahí. Siéntate ahí. Para ese reto vamos a necesitar ¿qué? Un vaso, no hay necesidad de dos. Uno, cubito de hielo, hilo y un poquitico de agua. Bueno, el reto va a ser demasiado sencillo, es muy sencillo, vea, con lo que le pido. Usted llega, cubito de hielo aquí, sí. Y le vamos a echar un poquitico por acá, ahí nomás, ¿okay? Y con este hilo vas a tener que sacar un cubito de hielo, solo un cubito de hielo, ¿me hago entender? De ahí tienes que sacar un cubo de hielo con el hilo. ¿Cómo? No sé. A ver, piensa. A ver. Yo que nunca A ver. Espérese. ¿No puedo meter los dedos? No, solo con el hilo. A ver. Oh. Ya, pero. Ah, pero usted mete la cabeza y no deja ver a la gente. Ya. A ver. ¿Qué? Si meter los dedos. Hágale, pues, la veo. Espere que me mojo aquí, espere. Hágale, la veo. Hágale, ya no hemos acabado la cuarentena. Me la llevo para un centro comercial. De lo que hay que hacer, me la llevo para un centro comercial y le gasto lo que usted quiera. A ver, espérese. La veo. Es que con la mano no deja ver, pero vea. A ver. Hágale, pues. Mire. A ver, ¿qué está intentando hacer ahí? Mírelo, sin meter los dedos. Vea eso, ya está metiendo los dedos. No, así no. Sin meter. Digo que el hilo, que con el hilo se sacaba. Sin meter los dedos. Mire. A ver. ¡Ay! A ver, se me zafó. No. A ver, vuélvelo a intentar. A ver. Ya, espérese, que usted me pone nervioso. A ver. ¡Ay! No, ya se puso el agua fría. ¡Ay, es que se moja! Dale, pues. Espere. Yo creo que le quedó grande. No, ya. A ver. ¿Cómo la cargó? No, yo creo que se le quedó eso grande. No. Sí. Grande. Vea, mire. A ver. Vea. ¡Ay! Se me zafó. Ajá. A ver. ¿Está de acuerdo que puede? Sí, vea, mire. ¡Ay! Ah, mire, es que usted con las manotas tapa. No deja ver. A ver, pues, es que hágale. Esa agua está muy fría. Hágale, pues. Ya, espere, un momentico. No, ya, venga, ya. No. Vea, el reto era muy sencillo. Este es el hilo, ¿no? Ajá. Y esto es sal. ¿Cómo así que sal? No, señor. Usted en ningún momento dijo que yo podía usar sal. No, pero, señor. ¿Yo le dije a usted que no usara sal? No, usted no dijo. Usted dijo que con el hilo. No, ¿y qué pasa? Pero es que colóquele que va la función que va a tener sal. Vean, tipo, la gente que vaya a comentar aquí abajo si yo en qué momento le dije que no podía utilizar sal. Bueno. En ningún momento le dije eso, vea. Es muy sencillo. A ver. Usted colocaba el hilo aquí y lo que va a hacer es echarle sal. Ajá. Tiene que esperar un momentico. Vea, simplemente tenía que esperar un momentico. Venga para acá abajo, vea. Vea. Lo saqué, vea. ¿Yo? Era sencillo, pero usted le quedó un poquitico grande, vea. No, usted en ningún momento dijo que podía usar sal. No, perdió. Mi vida. ¿Qué haces? Yo con televisión. Mi vida. Yo aquí como pensando, te tengo una pregunta. A ver, colócame cuidado. ¿Con cuál de mis amigas te gustaría pasar una noche romántica? ¿Eso qué le pasó? Sí, pues una pregunta. No es una pregunta, con ninguna. Así, una noche romántica, ustedes dos, bajo la luna, mirando las estrellas, en un lugar así mágico. ¿Eso qué le pasó?
No, es una pregunta. No, pues. O sea, hipotéticamente, o sea, no, digamos que es de mentiritas. No, ni mentiritas. ¿Con cuál te gustaría? No, con ninguna. Ay, vida es un juego. No, no, ningún juego, con uno de juego. Las palabras tienen poder, no, no, no. Ay, no, es una pregunta. No, ninguna. Mírame. Te estoy mirando. Te lo juro que no me voy a enojar. Es un juego. No, con ninguna. Mi vida, mírame. Te lo juro por lo más sagrado, por lo que yo más quiero en esta vida, que no me voy a enojar. ¿Seguro? ¿No te enojas? Sí, seguro, te lo prometo, te lo juro. No, que no me voy a enojar. Es una simple pregunta, es un juego. Sí, de mentiritas. A ver, ¿con quién te gustaría? ¿Con cuál de mis amigas? Sí. A ver, dime con cuál. Ya te la muestro. Yo tengo muchas amigas bonitas. A ver. Con ella. Con Sarita Pulgarín, esa amiga tuya. Con ella. Ah. Es muy bonita. Sarita. Sí, mírala, muy bonita. Y mira, ¿sabes qué es lo más importante que nos mostró? Mira, mira que se ve hermosa así. Ahorita imagínate una noche romántica. Mira esa. Sí, con ella. Sí, con ella. Bajo la luna. Sí. Mirando las estrellas. Hipotéticamente estás diciendo, hipotéticamente, es muy linda. Ah, mira, muy linda. Ya. Es muy linda. Es más, deberíamos darle hasta la de esa publicación, ¿verdad? Y leerle el corazoncito. Es muy bonita. Tú la tienes a ella en el WhatsApp, ¿cierto? Porque la otra vez como que ella te pidió un favor o tú le hiciste un favor, ¿cierto? Ustedes han hablado, ¿cierto? ¿En el WhatsApp? Creo que sí. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces me hace el favor y me la bloquea inmediatamente. Lo quiero ver. ¿Sí? Ah, tiene sueños húmedos pues con Sarita. Pero... la bloquea inmediatamente, pero, amor, del pero... Instagram y del WhatsApp. Pero mi amor, pero no me y está diciendo... Y que ni me vaya a dar cuenta yo que te está llamando porque también la vas a bloquear el teléfono. Ya.